Muy bien, pues ya estamos en directo. Estamos con Age of Empires, Empires 2, Definitive Edition. Vamos a estar jugando la campaña de Drácula, el capítulo número 2, me parece que era el que tocaba. Ayer jugamos el 1, fue un poquito largo. Sí. Sí. Ok, vamos a jugar el Retorno del Dragón. Y dependiendo de la hora que terminemos y tal, pues a lo mejor jugamos uno más, ¿vale? Ya veremos. Ya veremos. Muy buenas, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Jugando Minecraft? Espero que me enseñes alguna foto de tu casa ya, ¿eh? Tienes que tenerla ya a un nivel importante. Una arquitectura. Prueba los shaders. Prueba a ponerte shaders. A lo mejor te gusta mucho más el juego. Quiero decir que se ve diferente. Se ve como más bonito. Pues nada, yo voy a estar jugando Drácula. Así que vamos a ir empezando ya. Y así lo podemos ir subiendo. Drácula sabía que necesitaba enlistar la ayuda de los húngaros en contra de Vladislav II, cuyas políticas favorecían. Eso, pues yo quiero verlo, ¿eh? Alguna fotito me tienes que mandar. Bien, ahí en el grupo, en el Discord, que diga. Bajo la cruzada de la Orden del Dragón y quería honrar sus votos. La Orden era un aliado poderoso y sus caballeros cruzados servían bien a Drácula contra sus enemigos. Mientras caminaba por las calles de la capital moldava, Drácula reflexionó su plan para reclamar su reino. Mientras el misterioso anciano hacía una pausa, me levanté para tomar otro pedazo de venado. El viejo. Qué voz más tonta, tío, lo digo en serio, ¿eh? Observando las flamas danzar como si fueran soldados peleando en una furiosa batalla. Este es el Definitive Edition, Ángeles, por si quieres verlo. Como si un pensamiento llegara a su mente y tomó la vieja y majestuosa espada. Mientras tanto, el sultán Mehmed II ascendió al trono otomano. Drácula aborrecía a Mehmed desde que estaba en Edirne y sabía que los turcos serían una molestia en los años por venir. En 1453 habían conquistado Constantinopla, pero por el momento estaban ocupados con sus campañas en Grecia y Serbia. Bogdan II, primo de Drácula y nuevo vaivoda de Moldavia, se enteró de la situación de su rey y ofreció su ayuda. Hay bastante diferencia gráficamente, lo digo en serio. Luego, aparte, las traducciones, todas están en español, todas con voces en español o en español. Esto. A ver, soy muy mala con las campañas. Nah, pero eso es todo empezar. Tú juegas desde fácil, que a ver, que nadie nace enseñado o aprendido, como se diga. Vale, aquí cada uno le tiene que dar el tiempo y sobre todo, pues empiezas a jugar en fácil y ya está. Te las pones en fácil, empiezas a jugar en fácil y poco a poco ya irías pillando el truco al juego. Si nunca has jugado Age of Empires, es normal que al principio te cueste un poco. Tú dale tiempo y juega. Te lo pones en fácil y listo. Vlad Drácula debe sobrevivir. Yo soy jugar contra el PC y ganando por maravilla. Bienvenido, Vlad. ¿Qué desea de la humilde Moldavia? Hola. Necesito consejos sobre cómo reclamar Valaquia, mi patrimonio. Me encantaba el online. Al noroeste del bosque de Transilvania yace el castillo de Bran, un bastión de la Orden del Dragón. Ahí encontrarás simpatizantes. Aún puedes jugar al online, ¿eh? El online aún está online. Cabalgaremos hasta ahí a toda prisa. Un grupo de chavales lo cogió. Llamándose el proyecto Celeste. Ve, pero ten cuidado con las tropas. Aunque ahora ya no se llama Proyecto Celeste, pero.
Pero sí, puedes jugarlo. Ahí. Sí, en mi canal tienes cómo descargarlo y cómo jugarlo. Y te digo, van a poner una actualización nueva que son una civilización nueva. Y van a meter a los romanos. Fíjate que se han currado hasta eso, eh. Me parece increíble. Buenas, Eclipse Fan. Poca visión tienen, tío. The Legend of Empires Online. Oro. Oro, oro. ¿Esto me lo darán? Sí, aún sigue vivo, ¿eh? La gente que lo cogió, bueno, la gente que lo ha conseguido restaurar y traerlo, se lo ha currado un puñado, ¿eh? Y te digo que van a meter hasta los romanos, ¿eh? Imagínate. Vale, estoy revisando por si acaso, porque como no sé si a lo mejor esto me lo van a dar. Cuanto más vea, mejor. O al menos si no me lo dan, que por lo menos vea contra lo que voy a luchar. Ah, podía haber ido también por aquí. Ah, pues no. Mira, la base está ahí. Los regalos de Navidad, me encanta. Ah, pues sí. Visto todo. Pues vamos a ir hacia aquí. Yo lo jugaba a veces. Ahora ya llevo bastante tiempo que no lo juego. Tendría que volver a actualizar porque han metido muchas cosas nuevas. Han metido gobernadores, iba a decir. Los... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. No me acuerdo del nombre. Han metido cosas nuevas. Los cartas de esas nuevas. De los instructores esos, no me acuerdo. Han metido nuevos, han metido legendarias, han metido muchas cosas. ¿Y lo jugarías? Nada, o sea, a lo mejor algún día puedo echar un vistazo y echar alguna partidilla. Ya lo hice antes, ¿eh? O sea, ya he traído mucho de hecho un país online. Madre mía, tío, aquí todas minas, que no veas, ¿eh? Esta mina nos puede ser útil después. ¿Esa? ¿Y por qué no todas, tío? Pues si Moldavia se hace aliada, o sea, como sea mi enemiga va a ser un rollo, porque aquí, venir aquí a coger ahí, a coger oro en esa mina, creo que no va a ser buena idea. ¡Ay! ¡Coño, y la flecha! ¡Que tiene puntería! ¿Pero qué me estás contando? Pero tío, me ha matado de 3 flechazos a un caballero. De 3 flechazos, tío. Me cago en la madre que se ha tomado. Yo, la torre me ha reventado un caballero de 3 flechazos, tío. Y estos no son capaces de nada. No están ni en castillos, tío. Porque esos arqueros eran de feudal, me parece, ¿eh? Aunque bueno, no sé. Ya. Alto, amigos. Una gran fuerza danesti bloquea el paso de la montaña. ¿Por qué me dices así? ¿Qué pareces tonto? Si asesinas al general Danesti al mando de su campamento de avanzada, tal vez llame la atención del ejército y los aleje. Buenas, Kaoz. Vale, ¿y dónde está el tipo este? Mata al general de los Danesti. Sí, pero si esta torre me revienta. ¡Adiós! Vale, iba con piqueros. Qué guay eres, chaval. Muere, escoria. Ahora rápido, al paso.
Muere, escoria. Había dejado a los caballeros atrás, me daba igual todo. Oh, me encantan las casitas con regalos. Levántense, hermanos del dragón. Mandemos al usurpador a su tumba. Empezamos ya, pronto, tío. No, no, no. Sol Galatera. Ipikasan. Vale. Brunch, megyek. Brunch. ¿Ha dicho un brunch? ¿Nos tomamos un brunch? Építkezek. Építkezek. Yo el naranja me lo... Ah, hostia, no me digas que me da toda la ciudad. Ah, no, el naranja es aliado mío. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pues el naranja tiene... Que lo veas, eh. Ah, pero se lo van a comer, eh. Protege el castillo de Bron. Építkezek. Vale. Szolgálatára. Építkezek. Necesitamos madera. ¿Dónde puedo pillar madera? Por aquí, ¿no? Me imagino que es un buen sitio. Vale, por piedra no será, porque por piedra tengo bastante. Me mola porque los naranjas me van a, me van explorando la zona. Este verde está muy cerquita de mi casa, ¿no? Y una puerta. Vale, voy a cerrarme. Voy a cerrarme. Bueno, voy a poner una puerta ahí también. Así que puedan salir también por ahí. No era mala idea haberlo hecho. Bueno, pasa nada. Ok. Venga, tico, termina. Y una puerta. ¿Qué han dicho? ¿Ya no es? ¿Qué ha pasado con Drácula? Ah, ¿ya no está Drácula? Caballero. Paladina la taza. Oh, ya no tengo a Drácula. Me ha desaparecido Drácula. Vale, buen sitio, sí. Buen sitio. La Orden Dragón reclutó 3 paladines en el castillo. Ah, me va a dar paladines cada X tiempo. Guay, me agrada. Me gusta la idea. Vale, hay que pillar madera, a tope. ¿No tengo molino? Sí. Me lo voy a poner así, aunque luego ya sé lo que va a pasar. Y una porra. Y una porra. Toma, por ahí eso. Yo creo que una de las cosas que más me gusta es la música, tío. Uy, este está muy cerca también, ¿eh? Mira hasta dónde ha llegado. Oh, ¿y esto? Oye, qué guapo, ¿no? Todos los barcos aquí hundidos, tío. ¿Lo van a convertir? No, lo ha convertido. ¿Este es enemigo, Wally? No lo sé. Pero tiene una reliquia aquí. Perdón, me he quedado mirando en plan. Me había quedado empanado, tío. Pues avisa si juegas porque me gustaría jugar algo contigo contra ti. Además, creía que había muerto. No, hombre. A ver, en mi canal de YouTube tenéis mucha información sobre el juego.
Así que... Por ancho. Tío, que no puedo hacer castillos, que estoy cogiendo piedra aquí por coger. Empezamos con las tonterías. Ya empezamos con las tonterías. Pues me ha hinchado a hacer torres, chaval. Y las voy a mejorar. ¿Puedo pasar a Imperial? Sí, vale. Vale. Branch. ¿Y estos tres por qué están parados? Aquí tiene un montón de aldeanos parados. Mira, tiene toda la gente parada. ¿Qué quiere? ¿Que les robe los recursos? Mira estos. Como me venga por este lado. Pues... qué mal rollo, ¿no? Este es fácil que me ataque por ahí, ¿eh? A lo mejor debería pensar ya empezar a sacar rápido gente. A ver, tengo... es que está escondido, chaval. Está súper escondido. Vale, vamos a pillar... de las granjas, total ya. Como la piedra no me va a valer para nada. Los otros dos al oro. Y una pot. Pues tú sigue dándome y a mí no me preocupa eso. Tú dame todo lo que quieras. Yo voy a ponerme unas torres por ahí en plan tal. Y ya está. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Solo por si acaso, ¿sabes? Por si acaso el verde al celeste este le da por venir. Buenas, Irb. Discord acaba de avisarme. ¿Cuánto de venir? Como 7 minutos. Madre mía, 7 minutos son 500 puntos, 500 chapas, tío. Madre mía lo que acabas de perder, Irb. No me lo puedo creer. Me acabo de quedar alucinado contigo. Dime que puedo hacer una base aquí arriba. ¡Ay, no puedo! ¿No puedo? Ay, perdón, lo he movido. Y una pot. Ok. Epic casa. No, la verdad que... Dios, un montón de verdes contra... Y vienen por aquí un montón de... Estos van a atacar, ¿eh? Tiene toda la pinta. Yo voy a ir a Imperial, ¿eh? Sí, mientras que me dejen. Yo voy a hacer aldeanos aquí a tope. Voy a ver si puedo coger ahí. Creo que no puedo hacer nada más, me parece, pero voy a mirar... A ver, a lo mejor en las esquinas. ¿Por si acaso? Vale. Te he dejado un regalo en Discord. ¡Oh! Eso quiero verlo yo. Ahí, quiero verlo. A ver tus huertitas cómo van. Haz lo mismo, tío. Y una pot. Vale. Hay mucho mineral, por la zona, tío. Está plagadísimo. Oye, ¿estás enemigo? Es que no lo sé. Protege, mientras que no me ataquéis, yo estoy muy tranquilo aquí. No, voy a ir a Imperial. O sea, voy a Imperial directamente y saco trebuchets. Ay, no puedo sacar trebuchets, no tengo. La orden del dragón está en decadencia y débil. Mi caballería te pisoteará contra la tierra. Te digo, vaya voces más tontas tienen, tío. Hala, va, me haciendo marcha ahí. Le falta comida, ¿eh? Venga, chicos. Necesitamos... Bueno, ¿qué es esto? Necesitamos comida.
Szolgálatára. Építkezek. Jó napot. Építkezek. Parancs, igen. Építkezek. Mi caballería te pisoteará. Oye, este tío tiene que tener mercado, ¿no? Es que a lo mejor podríamos comerciar. Me estoy haciendo unas torres defensivas, nada más, vale. Vale, ya he mejorado las torres, al menos. Los demás también. Me vas a decir cómo lo hackeaste para obtener eso. Ya me estáis flipando, tío. ¿Qué? Ahora quiero saber qué es. Va, luego lo miro. Y aquí se están matando estos, eh. No, voy a ir a cargarme esta base, eh. Lo tengo clarísimo. Tío, esto me está estorbando, fuera. Tienen un buen camino para venir por aquí, pero en principio no, parece que no, como si no tuvieran ganas, ¿no? ¿Qué vas a caos? Me equivoco, tío. Pongo ahí lo que no es. Bueno, han llegado cuatro aldeanos. Bueno, el verde está atacando aquí, pero nada, sin problemas. Wow, eso sí es un problema. No me acordaba ya de las casas, eh. Vamos a hacerlas aquí, apartamentos en la montaña, ¿vale? Ahí, cara, a la montaña. Unos apartamentitos. Joder, yo quiero verlo. Ostras, se me había olvidado que esto eran vallas, tío. Se me había olvidado que esto eran vallas, chaval. ¿Dónde vas, Flippy? Me apetece ir a arqueros, tío. No puedo hacer arquerías. Buenas, Igor. Sí. Ahí estamos, tío. Paquetitos navideños. ¡Yuhu! Intentando recordar dónde se consigue el primer material para mejorar la espada del Hollow. Ánimo, que tú puedes. Para todo. A ver, amigos, vosotros. Seguid haciendo apartamentos por aquí, por favor. Apartamentos en la montaña. Como Apexperto le mola hacer las casas todo pegaditas ahí. En los bordes. No sé si juntar a alabarderos, porque a alabarderos... No creas que no, contra caballos obviamente va a ser fácil.
Poronch, igen uram. Lo voy a tener en esta cara y así no tiene que dar toda la vuelta. Los que están en esta parte. ¿Dónde va? Elimíname este edificio. Es un curro llevar unos cuantos, protegerlos y que se junten entre ellos. A picos. Me siguen dando caballos, eh. Lo malo es que no voy a conseguir trebuchets. Bueno, habrá que hacer armas de asedio, nada más. No puedo, no tengo. ¡Ah! ¡Corro! ¿Qué os pasa? ¿Que por qué que no me queréis nada? Fatvago. Podemos usar estos campamentos mineros para ayudar a limpiar los escombros de ese puente. Drácula, no veo el punto en pelear cuando tenemos un enemigo en común en los turcos. Estás cagado, ¿no? Si aprovisionas a nuestro ejército, con gusto ayudaremos en tu causa. Vale, tributa a Hungría 1000 de alimento. Eso es lo que quiere Hungría, ¿no? ¿Me permites que me lo piense? No, me cago, tío. No sé cómo hacer para... Voy a hacer alabarderos totalmente. Y esto que hace más daño a edificios. Ah, bueno. Y esto también, todo. La base que me han dado realmente... Bueno, a ver, yo he hecho un par de edificios por aquí grandes y tal, pero vamos. No he hecho nada, ¿eh? Este no tiene torres. Es que el verde está muy cerca de mí, ¿eh? Es que no atacan a los edificios, A lo mejor me provee este de armas de asedio. Si le tributo. Vale, tributo 1000 de comida. Es que, tío, venga, va. Me sale mal. A lo mejor este me provee. Dáselos o te harán la vida imposible. No creo, tío, si son un full, mira. Ya me lo puedo cargar ya, si quiero. Es que no atacan ni a... No sé si tributarle, Realmente el verde es el que... El enemigo... Sería, le voy a tributar, vale. Le tributamos a verde, ¿vale? A Hungría. A ver qué pasa, al verdecito este. A ver si me llega. Mira, es neutral. O sea, es que lo tengo como neutral. Excelente. Pelearemos a tu lado. Pelearán a mi lado. No me vas a dar lo que quiero, ¿no? Tío, no tienen pinta de que vayan a pasar nada, No va en broma, Yo voy a ir aquí, Tal vez tengas el apoyo de los soldados, pero yo tengo los otomanos conmigo. Serás un buen blanco para nuestros artilleros.
Original de Frodo, eso me parece a mí. Sí, tiene pinta, sí. Serás un buen blanco. No sé, tío. No sé qué decirte, tío. No va en broma, pero me da que no tienen nada, chaval. Me da que este escenario algo le pasa, Mira el daño que hacen. Mira el daño que me hacen a los caballos. Es increíble, loco. Esas torres me matan de un flechazo, Madre mía. Perfecto, hay que defender a este. Sí, tío. Es una barbaridad, Venga, mueve el trebuchet aquí, anda. Y cárgate esa torre. Mira. Van con trebuchet, tío. ¿Por qué no puedo ir con trebuchet, tío? Qué manía me tiene me tienen, eh. Ah, esto también me lo dan. Ah, aquí me dan el castillo, me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto, chaval, esta parte me la dan. Buah, pero no tiene nada que ver esta IA con la del de Forgotten, de verdad. Ya te digo yo, esta IA no vale para nada, tío. Comparado con el de Forgotten. Me acuerdo que era durísima la IA esta. Y en este mapa, chaval, esto es una risa, tío. Estaba atacando en mi casa. ¡Mira! ¿Pero esa torre de qué? ¿Quién ha plantado esa torre aquí? ¿Hola? ¿Quién ha plantado esta torre aquí? ¿Ves? Llamando al castillo. Ah, muy bien, Joder, qué graciosos, ¿no? Tío, me parecía súper extraño que estos estuvieran ahí, ¿eh? Los otomanos estos, tío. Vamos. Ya voy con arma de asedio. Se os acabó la tontería ya. Os voy a meter trebuchet. Van a volar las vacas. No es que sea mala IA, sino que con tanta práctica. Nah, yo creo que no, Tío, ¿qué pasa aquí? Te lo digo en serio, no sé qué pasa aquí, Matar a ese monje. Oye, pero ¿por qué el morado está plantando torres por ahí? Mira estos.
Dios, cuidado que no van. Que van sin barcos. Que estos van sin barcos. Tío, deja de sacar soldados de ahí, macho, porque... Ya está. Todos tranquilos. Vamos a mejorar los caballetes. Venga, desmontamos. Tú, desmonta. Venga, vosotros, venid para acá. Este mercado no sé si me lo dan. No estoy seguro. Es que creo que me van dando como ciudaditas pequeñas. Lugares pequeños del mundo mundial. Me parece. Chau, los barcos son demasiado pesados, No. Vamos a cambiar. ¿Ves que los otomanos los tengo como enemigos? Sin embargo, no atacan, tío. Voy a reventar toda esta zona. Joder, chaval, no son rápidos convirtiendo. Tiruri, tiruri. Gracias, Jair Maki, por los bits. Es mío. ¡Mira, tío! ¡Mira al aldeano construyendo! ¿Lo veis? Construyendo una torre, loco, ahí en medio. Pero está muy tonto este. Vamos a ver. Lo que está pasando aquí, tío. ¡Otra torre me ha vuelto a construir! Pero, tío, otomano, eres un otomano. Y pisaos. Bueno, tío, ya me estás cansando. Te voy a atacar y te voy a reventar. No, tío, con razón, nano. Qué pesados. Con razón estaba lloviendo cosas por ahí que no tenían sentido. Vale. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Noche de Ace. Muchas gracias por los bits. ¿Qué tal, Fider?
Poronch y una porra, dicho. Esta gente está cogiendo ya el mineral a tomar viento, tío. Ya me da igual, tengo un montón. Ahí va, chaval. Cómete mis regalitos rojos. Chocolate con leche. Ya, es que... Oye, ¿qué pasa? ¿Esto no se destruye o qué pasa, tío? ¿Lo decís en serio? Ah, porque esto tiene que ser mío. Usted perdone, caballero. Madre, la que me olía en un momento, chaval. Que no sabía que eso tenía que ser mío. Ok, perdón, pues vamos a ponerlo de mano, ¿vale? Vale. Lo siento, my fault. Ha sido mi culpa. Todo. Sí, sí, que no me había dado cuenta que era. Que era. Ha sido mi culpa. Me voy a dar los otomanos, estos cansinos ya. Tío, ¿me vais a obligar a que haga barcos? Este monje verde me ha quitado la reliquia. Voy a reventarlo. Tienes que ir a por los azules, deja a los otomanos. Ya, tío, pero solo por la rabia, ¿sabes? Solo por la rabia de decir sois otomanos y quiero reventaros. No sé, me apetece. Me apetece, tío. Me he vuelto loco de repente. Les quiero mandar regalitos. ¿Ves? Yo les mando regalitos. No, os queréis guerra. ¿A que entro en tu casa? Espérate, que me han dejado la puerta libre. Que me han dejado el campo. Espérate, espérate, voy a entrar a tu casa. Que tengo la puerta abierta. Nunca entenderé por... No vamos a tolerar ese comportamiento. Esa es buena. Es que esa es buena, tío. No vamos a tolerar ese comportamiento otomano. Alguien me está intentando convertir, pero bueno. Tío, ¿queréis entrar? ¿Por qué no salen mis barcos, tío? ¿Hola?
qué no salen, tío? ¡No sale, loco! Nunca lo sabremos. Oye, ¿pero se puede saber por qué estos no son mis amigos? Pues, tío. Ahí. Enemigos. ¿Qué está pasando aquí ya, tío? Cargaros al otomano, tío. Por pesado. No sé por qué no se desguarecen, tío. Tío, que no me deja sacar estos barcos. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, esta zona también me la han dado. Aunque esta zona me da igual. Oye, ¿por qué me dan artilleros manuales por la cara? Mola, tío. Me gusta ese soldado. Tío, ponerse a coger piedra mismo, va. Eso. Pasa. ¿Y este de dónde viene? Vale. Cuidado con estos, que duelen que no veas. Vale, y este me llevará... Bueno, podemos ir a cargarnos estos. O lo dejamos, ¿no? Que tampoco marean mucho. Y nos vamos a ir directamente a por estos, ¿no? Y acabamos la partida. ¿No tengo el mínimo? Juraría que sí. Ok. Vale, esto creo que ya está, ¿eh? Este mercadillo no me lo dan. Pero bueno. A ver.
Vámonos. ¿Este puente estará roto? Uba, este es muy pesado ahora ahí, ¿eh? A ver, vamos a buscar los puertos estos ya. En sí, en la derecha tienen otra base otomana. Ahí esta parte también es verde. Bueno, verde. A ver estos pesados. Yo, pues le han reventado bastante aquí, ¿eh? Chaval, qué pesados sois. Oye, mis monjes. Ah, vale, los he, digo, los he mandado hace rato. Este va por la reliquia, ¿eh? Este monje va por la reliquia. Ah, podría haber sido mía. Da igual, va, se lo dejo al verde. Hostia, es verdad, no puedo salir de aquí si lo rompo. Ok. Romper la muralla, anda, porfa. Mira cómo quieren venir todos aquí, a por las reliquias. Nosotros en la primera puerta aquí, Venga, ahí delante. Corre, corre, vení por este lado. ¡No! ¡Que va el monje! Es que es un perro, tío. Me va a matar a los monjes. Eso, eso, que maten a ese primero. ¡Ah! ¡No lo mata! ¡Qué mono mal! Voy a intentar hacer el bloqueo al monje. ¡Gracias! Eres un crack, tío. Ábreme ahí, anda. Oye, por lo menos se centran en... Hostia, ¿qué pasa aquí? Oye, menudo bugazo, ¿no? Aquí tengo 5 unidades, tío, que no puedo sacar. ¿Por qué tengo casas rotas? ¿Por qué? Venga. Tío, pero que ha vuelto a montar otra torre aquí. Pero cómo están pesados, loco. Pero se puede saber cómo están pesados. Again. Run, Ben. Yo, tanta gente parada tengo. La monta más para allá, Voy a intentar romperla. Tengo un trebuchete aquí parado. Solamente para eso. Venga, hombre, dame esto de ya otra vez. Mi cago en la mala que estoy liando. Mira, chicos. Ok. Me está dando genízaros, ¿no?
Son gemízaros, ¿no? Artilleros manuales. Vamos a las puertas de tu casa. Este ya está, ¿no? Sí. Voy a meter a los soldados dentro. Recuerdo que la esquina izquierda es petadísima de tropas azul. Buah, acabo de cerrarme yo mismo la puerta, pero bueno. ¿Qué ha roto? Ponen un trozo de muralla al lado de la puerta. Y ticas en el trozo de muralla y no rompen la puerta. Han hecho las cosas y así se las hemos contado. Hala, entrar, loco, entrar. Venga, entrar. Y una pot. Y una pot. Y una pot. Y pit casa. ¿Dónde vais? ¿Me queréis atacar? Y es que flipo. Flipo en colores. Me están dando caballeros arriba. Me están dando artilleros por aquí. Tío, muérete ya, anda. También. ¿Qué vas a construir tú con esa cara? Tío, los monjes, ¿no? ¿Dónde están los monjes que no paran de salir? Bueno, el naranja viene con el verde ahora también. Regalitos, hombre. Al ataque.
Se ha metido en la otra torre. Lo habéis visto. El gordo. Tío, que se mete en la torre. Que se escapa. Vamos, a por él. Ahora, palita gitana. Primera victoria magiar. Muy bien, amigos. Bueno, está bien. Ha estado sencilla dentro de lo que cabe. Muy pesados. Porque hay un, eso, lo típico, mucho mareo por ahí, pero bueno. Esta también me lo hubiera hecho fácil, ¿eh? Si le llega a atacar, me la hago fácil. También, esa zona. Pero bueno, ha estado bien, no estaba mal. Este sí que, este escenario es igual que el otro, ¿eh? Que el de Forgotten normal y corriente. Muchas gracias, Arturo, por seguirme. Gracias por tu apoyo. Mientras Drácula asesinaba innumerables como corre el gordito. Enemigas, el vasto círculo de hombres empalados. Soy débil, por favor, no me mates. Como corre el gordito. Y la aversión de los viajeros durante semanas. Drácula era dueño de Valaquia una vez más, pero no era la tierra que sus antepasados gobernaron. Ahora era árida debido a las guerras, además de llena de corrupción, crimen y pobreza. Atónito, le pregunté a mi anfitrión, ¿cómo fue que Drácula logró reformar tan rápidamente un país arruinado? La luz volvió a destellar en los ojos del anciano sonriente. Drácula odiaba la deshonestidad y el crimen y buscaba eliminarlo. Sabía que Valaquia tenía que ser lo suficientemente fuerte para enfrentar a sus enemigos. Así que sus reformas comenzaron. Muy bien. Así finaliza el capítulo número 2 de Drácula. Sí, es pronto, así que yo creo que podemos jugar el 3, ¿no? Si la siguiente es igual, prepárate varias horas. ¡Yuhu! El aliento del dragón. Pues seguro que sí, ¿eh? No me extrañaría. Vamos, va. El castigo para todas las ofensas era la muerte. Ya que Drácula necesitaba poner un ejemplo a los criminales. Bajo su sólido reinado, el comercio se restableció y la economía creció. Se llama igual. Orgulloso, ¿sí?, de este logro. Drácula puso una copa de oro en la calle principal de Targoviste. Nadie tocó la copa durante su mandato. Estaba sorprendido. El miedo a la estaca era suficiente para prevenir el crimen. Pero gobernar Valaquia y evadir los ardides de los boyardos al mismo tiempo no era algo sencillo. Drácula invitó a todos los boyardos al festín y les preguntó cuántos gobernantes habían perecido debido a la traición. Pocos habían visto menos de 7 reinados, mientras que algunos habían visto 30. Furioso, Drácula los arrestó a todos y los envió aquí, a las antiguas ruinas del castillo Poyenari. Yo soy Poyenari, me suena a Ponaeri. Trabajaron para reconstruir el castillo. Trabajaron hasta que sus ropas se desgastaron. Los sobrevivientes fueron asesinados. Al fin, Drácula erradicó a los engañosos y volubles boyardos. Los reemplazó con seguidores leales, ya fueran caballeros o campesinos comunes. Con la fuerza recuperada, el dragón estaba listo para exhalar una llama que arrasaría con sus enemigos los turcos. Ok. La verdad que yo creo que las que más me complicaron a mí la vida fueron los escenarios de Drácula, ¿eh? En The Forgotten. Aquí la IA se comporta un poco rara. Hay veces que es un no parar, como ya vimos en el de Prince Mirage, en el cuarto creo que fue. Y sin embargo ahora ya la has visto que tampoco ha sido un abuso ni nada. Ha sido en plan súper tranquilo. No sé. La Drácula debe subir y conquista Glurgiu.
Peor Pegluk. Giurgiu. Destruyendo su castillo y todas sus torres. Mi señor, exploré la fortaleza de Giurgiu, pero está bien defendida. Necesitaremos armas de asedio para tomarla. Vamos con boyardos, ¿no? Sí. Boyardos, unos caballos por aquí. Ah, vale. Tenemos unos artilleros manuales y unos escorpiones. Eso tiene mínimo. Buenas, Arturo. Que no había visto escribir todavía. Bueno. Arreglado una torre menos. Sí, no, necesito armas de asedio seguro, ¿eh? Aquí me la van a dar, ¿verdad? Hombre. Vlad Drácula está aquí para liberarnos de los turcos. Susto me ha dado, tío, al ver esto, digo, hostis. Me molan los cañonazos porque suenan... Aunque suenan raro, la verdad, pero bueno. No está mal del todo. Esta tiene buena arma, buena... Línea de visión, tío. No me sale la palabra. Línea de visión. Vale. Nada, me van a dar esta ciudad, supongo. Me cargaré el castillo y las torres, ¿no? Ha dicho. Y espero no cagarla, tío. A ver, lo suyo sería... Es que no sé las tropas que me van a salir. Si me salen muchas tropas, la podemos cagar. No quiero cargarme en la ciudad. Porque si me la van a dar... ¡Drácula está muerto! ¡Prevalece! Tío, pero en serio, esas voces así tan... Es que me resultan tan ridículas de escuchar. Que parece que... No me consigo meter en la historia, ¿eh? Con esa voz. Ah, pero no me. Ah, que son azules, perdóname. Son balacos, tío. No me meto en el lore yo con esas voces. Vale, hay gente dentro. Podemos ir a por el castillo del tirón, no sé si llego. ¡Mira los cerdacos, tío! ¡Me mola los cerdos! ¡Mira, tío! Estos gorditos. Vale. Bueno, si no me atacan, hasta me río. ¿Y este no quiere jugar? ¡Ataca! Eso es, ataca, tío. Son pelotas, tío. No me digas tú a mí. Yo quiero, tengo una ganas de ver vacas ya, tío. Espero que en algún momento me las pongan. A ver los cerditos. Los cerditos para acá. Ahí. Vamos a ir por aquí. Vale, aquí hay una torre. Me hace gracia porque ni me atacan los estos, tío. No, pero rompen bastante, ¿eh?
Ni hay caballos y todo ahí. Ni reacciona el ejército romano. Ataca. Oh, este sí ataca. No, oh, ya la lía un poco. Ataca. La IA de Forgotten. Sí, tío, esa IA dura. Mi padre ya no tiene nada que ver, No va en broma, no tiene nada que ver la IA de Forgotten con esta IA, Al menos, tío, estoy jugando en moderado. Siempre he jugado en moderado. Podéis ver estos mismos escenarios en mi canal en YouTube. Y no tiene nada que ver, Por lo menos por ahora. No sé qué va a pasar después, pero. Voy a romper la puerta y luego me va a fastidiar porque me va a tocar construirla todo rápido. Mira, chicos. Dadme un segundo, ¿vale? Parece la misión de los barcos. La verdad que, como eso sí que es verdad que yo tengo muy mala memoria. Y no. Y la verdad que las misiones sí que no sé cuáles son. Así que ahora veremos. Me lo he puesto al revés. Ok, Mackey. A ver si soy capaz. ¡Eh! ¡Inútil! Tío, ¿qué haces? Torpe. Se ve que no había marcado la torre y se entraban para adentro. Recuerda de los soldados disfrazados dentro de la ciudad. Ah, ¿sí o qué? Puede ser. Giorgio es nuestra. Desde aquí podemos extender nuestro control por toda la ciudad. Bueno, tenía que haber matado a la gente. Ahora, fuera. Vale. A ver. Приказание. Выждите. Аз готова. Правильно. Аз готова, tío. Diminutivo de as. No sé, por decir algo. Vale, aquí tenemos gente. Vamos a pillar a esta gente. Vamos a... Este está construido. Ah, vale.
Orsova es conocida por su producción de madera. Toda la región depende de su madera para construir sus barcos. ¿Y qué me quieres decir? Derrota a todos tus enemigos, vale. Haré lo que pueda, tío. No te voy a mentir. ¿Esto es enemigo? Joder. Está claro que voy a tener que hacer esto. Vamos a hacer más bases porque si no nos van a dar papelete rápido. Todos los enemigos y por mar puedes cargártelos a todos. ¡Yuhu! Pues entonces me los cargaré por mar. Siempre que me dejen, me los cargaré por mar. Obviamente siempre que me dejen. Ahora anda al verde este. Yo es que hay cosas que no entiendo, tío. Hombre, lo malo es que esto, claro, me puede venir por tierra, supongo. A lo mejor está demasiado arriesgado meter una base aquí, pero bueno. Intentaré hacer castillitos rápido. Asgatova. Con romperle el castillo es suficiente. Ah, vale, ok. Bueno, tenemos castillo hecho. Vamos a dejar a Bladrácula dentro para no perderlo ni liarnos. Y vamos a empezar a hacer aquí aldeanos. ¡Ah! Queremos gente de madera de primeras. Vale, da igual. Socorro. Приказание, здрав будь, а сделаю. Es rumano lo que hablan, ¿no? Se supone. Tío, déjate las huertas. Píllate primero los estos, anda. Que hay un montón de esto aquí. Y luego los cerdetes. He visto otros cerdetes por aquí antes. ¡Ah! Estaban por aquí, me parece. ¿Esto qué le pasa, tío? A ver ese del fuego. Ya. Vamos a ponerlos en modo mantener terreno. Y a estos también en modo mantener terreno, tío, porque si no se van a estar escapando. Yo que disparen lo que quieran, pero que disparen sin moverse. Ya. Sin miedo, vamos a cerrar. Espera, ahora me da miedo dejar los barcos dentro de, de los muelles. A ver si ahora no me lo van a dar. ¿Sabes lo que te digo? Son capaces, ¿eh? Bueno. Habrá que pillar oro también. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al botón de...? A ver, ciervos. Intento construir un castillo, por favor. Vale, vamos. Ahora soy eslavo, ¿eh? Antes, en la anterior era... ¿Qué era en la anterior? No me acuerdo lo que era en la anterior. Magiar. Era magiar. Me da para otro castillo, ¿eh? Si veo que tal, a lo mejor me lo monto aquí al lado.
El verde acaba de avanzar a la edad de los castillos. Mira, me parece extraño que me hayan dado a mí antes que al resto castillos, tío, fíjate. Oye, ¿por qué no me dejas construir aquí? Voy a hacerlo ahí para que no pase nadie. No los cuides el lado izquierdo. Sí, tienes razón, es verdad. Además que están aquí los verdes. Bueno, ahora... ahora vemos. Vale, estos han perdido. Vamos a hacer otro... podemos hacer otro castillo aquí incluso. En esta zona. Junto a este. Oye, ¿me das estos cerditos? ¿Estos cerditos que vienen por aquí? ¿Me los das? Gracias. Esto para mí. Oye, oye. Que son míos. Vale, va. Vale, puntería lo primero. Por favor. Importante para mí. Bueno, vamos a pillar leña con este. Oh, mira, no. Vamos a pillar esta piedra. Comida, mejor, sí. El gris va imperial, ¿eh? Vamos. Voy a pillarme los cerdos estos. ¡A comer! Venga, va. Buena. Oye, no tengo edificio de... que te ha entrado por la cabeza, pero no. No tengo taller de... Joder, mala suerte. Okay. Todos muy tranquilos, ¿no? Obtiene... monjes obtienen armadura adicional. Bosardos. Venga, hombre. Esto poco a poco, como siempre, ¿eh? Ya sabéis que aquí vamos siempre muy poquito a poco. Con paciencia. Nah, esto es la matanza. La típica matanza del pueblo, ¿sabes? Que luego hacen chorizos y aprovechan todo del cerdo. Pues... voy a darme un paseo, ¿vale? Con mi este. Quiero ver qué hay por ahí. Supongo que habrá más... vale, estos están parados. Habrá más...
Oro, ¿no? ¿Qué ha sido eso? He pillado un... Mira. Oro, hablando de oro. Hostia, qué raro, ¿no? Bueno, esta es zona verde, ¿no? ¿No puedo ir más para acá? No me vienen a atacar ni nada, tío. Es que me parece extraño, tío. Porque eso la IA normalmente no lo hacía. Era todo bastante más duro, tío. Y no, no veo movimiento, macho. Voy a seguir haciendo barcos mientras. El naranja va a castillos. Madre, podía haberle atacado hace rato, ¿eh? Que así, tío, te dejan crear estas. Estoy jugando. Ay, que me atacan. Iba a decir, estoy jugando tranquilo, tío. Bueno, ya van a venir. Los grisitos. Este me pilla lejos, tío, no llego. Aquí podría haber montado unas torres, tío. Importante. Quemarme a ese, anda. Vale, gracias. A ver, que necesito madera a montones, chaval. Вещь.
приказания? Зиждительница. Ну, ги, маги. Здравствуй. Здравствуй. Зиждитель. Mientras no me ataquen, yo voy sacando por ahí, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué cerca tengo esto, tío! Es el... ese es Raoba. Hostia, pues el Raoba este puede caer fácil, ¿no? No, alguien estaba pescando aquí, ¿eh? ¿Dónde va este? Me han roto el escorpión. Ay, ay. Esta misión tenía un inicio diferente en el que te infiltrabas en la ciudad, que luego te dan, pero antes tenías que tomar las torres metiendo soldados y luego castillo. Oh. Pero eso hubiera molado más, eh. Con Kimi, sí. Sí, vamos a ir a asedio, ¿no? Nada, sin problema, no hay problema. Eso lo hacemos ahora en un momentito. Es que, cuñi, no tengo hierro, no tengo piedra. Son 200, ¿no? No, vale. ¿Vas aquí? ¿En serio, amigo? A ver, solo quiero coger oro, ¿vale? No me marees. Por cierto, mi boyardo este que hay aquí. Oh. ¿Has llegado al máximo? Me cacho de mal. Mira tú por dónde, loco. Yo que vienen con monjes y todo. Como tú entenderás, no te voy a dejar que me conviertas. Mis edificios. Bueno, esas cosas pasan. Adiós. Dios, me acaban de reventar. Yo creo que ya les ha llamado la atención y han dicho ya. Han dicho hasta aquí. Vamos a empezar ya a molestar. Tío, me da rabia porque estaba cogiendo aquí tranquilamente todo esto. Tío, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora ya van un poquito más en serio. No hay miedo, ¿eh? Ninguno. Me lo voy a tomar con paciencia, nada más.
Yo, la torre esa no es muy buena que digamos, ¿eh? Ok. Tío, quería ir barcos, ¿eh? Me han fastidiado un poco porque quería ir con barquitos. Voy a ver si puedo construir en este lado muelles. Me han roto mi... ¿Por qué no me deja...? ¡Ay, qué rabia da con... no se gira el edificio, loco! Bah, no puede ser. Por poco, ¿eh? Por poco, chaval. Por poco. Mira este, tío. ¿Este ha pasado de largo? ¿Pero por qué no exploras más por aquí? Amigo. Verde, esa muerte, ¿no? De las minas de Rajova es usado para pagar los salarios de los soldados otomanos. Si destruimos los campamentos mineros, no podrán costear tropas de élite. Si destruimos los campamentos. Destruye los campamentos mineros. O sea, estos, ¿no? No sé cuántos hay. Que viene con... ¡Oh, que han roto aquí! No me da ni cuenta, tío. Es que... Bueno, ya está. No me había dado cuenta, tío. Estaba empanadísimo, ¿eh? Fallo mío total, ¿eh? Dios. Dios, van todos puro barco, ¿eh? Ya está. Está, como venís arriba. De una manera demasiado exagerada, hombre. De repente. Tío, ¿van a por Vlad Drácula o qué pasa? Dios, pero van puro barco. Tenía que haber pillado barcos antes, ¿eh? Pobre monje, tío. Dios, me entran todos por aquí. Estoy vendido. Me he dormido en los laureles. Falta oro, tío. Que no tengo oro, loco.
A ver, tío, esos muelles. ¡Yo! Los he entretenido a los barcos, eh. Madre mía, chaval. Lo que tienen ahí. Tengo 15 parados. Claro, necesito hacer algo con estos, eh. Lo ponemos a coger madera ahora. Bueno, y ahora que esto ya está, ¿no? ¿O queda más por ahí? Se me han roto mis puertos, tío, con lo bonito que era. Es que no tengo nada de... De nada. De oro. Debería seguir explorando un poquito más. Seguramente habrá oro, pero... ¿Oye? ¿Por qué no me deja poner un edificio de estos aquí? No, en serio, ¿no hay más minas aquí o qué? Ah, mira, 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 mira. Oro ya no será usado para pagar los salarios de los soldados turcos. Qué pesados. Vale, entonces por ese lado ya lo tengo, ¿no? Este lado no, pero... ¡Ay, vacío! ¿No? ¡Por favor! ¡Ah! Super empanado, ¿no? Lo siguiente, macho. Vaya tela, tío. Empanado, ¿no? Lo siguiente. Bueno, ¿dónde está el oro? Uy, la leche molía. Y es que aquí no había oro, aquí había piedra. Y le quedaba nada de piedra. Realmente. Bueno, pues nada, haremos... Nada, es que me falta oro, tío. La verdad. Aquí me han matado al final y no he conseguido ni romper la torre. Voy a mirar aquí a ver. Si mira oro o algo. Nada, vienen con barcos de estos, eh. No tienen ningún miedo. Nada, tío, me despido de esta torre, de este lugar, tío.
me despido de esta zona. Porque esto, mira, viene ya con galeones de artillados. Así que creo que mejor nos vamos para afuera, ¿eh? No merece la pena, tío. Me voy. Me voy a venir aquí fuera. Sí, sí, no merece la pena. ¿Dónde tengo al, Drácula? Aquí, vale. Sí, no merece la pena porque estos tíos... Que va, tío, van con, los artillados ya. Es que tenía que haber sido, tenía que haber atacado. Lo que pasa es que por querer aguantar, pues me pasa esto. Oh, cerdos. Cerdos vietnamitas. No pasa nada. Mira, voy a aprovechar y voy a hacérmelos un poquito mejores. Es que no tengo oro, tío. ¡Hay oro aquí! No. Sí, aquí. ¡Ah! Vale. Esto es lo de siempre, ¿eh? No dejan... No me dejan crecer tranquilamente, macho. Con lo bonito que es crearte una base y que te dejen. Ya difícil. ¿Qué va, hombre? ¿Difícil? Está chupado, tío, lo verás. Tú confía en mí, hombre. Derrota a todos tus enemigos. Casi nada, chaval. ¡Ey! ¿Dónde vais? Sí, tío, y encima es que vienen por todas las zonas del mar, ¿eh? Es que no hay manera, tío. Te vienen por todos los sitios. Estás como rodeado en medio... ¿Ves? Mira esto. En una isla, loco. Estás como en una islita. Dios, es muy pesado, ¿eh? Madre mía. Bueno. Да. Выждите. ¡Ay! Estaba mirando, digo, ¿quién me está atacando aquí? ¡Ay, qué pesados, tío! ¡Qué cansino los barcos! Si consigo juntar un buen... una buena cantidad de oro. En serio, también. Nah, no es lo mismo que el de Forgotten, ¿eh? Yo creo que el de Forgotten te hubiera atacado ya desde el principio, hace rato. Este ahora mismo... Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que... Joder, macho, en serio no puedo hacer nada. No hay manera de ver nada en el mapa. Mira, vienen los grises por aquí. ¡Qué fuerte, loco! Como no pueden entrar, han roto aquí y ahora me vienen por aquí. En realidad, lo han hecho muy bien, ¿eh? Mira, ¿ves? ¿Ves este paso? Increíble el juego, tío. Ahí se han dado cuenta bien, ¿eh?
¿Qué va, tío? Bueno. Ya está. Tranquilos todos. Todo el mundo tranquilo, por favor. Al menos boyardazos te vas a llevar. Yo haré todo lo que pueda. Todo lo que esté en mi mano, lo voy a intentar. Que no se diga. Sí, bueno, con estos... El mar está muy complicado ahora mismo, ¿eh? Buenas, Fire. Yo no he sacado ningún monje al final. ¿Me la ha matado el monje? Ah, no está aquí. Da. Ahora sí me da tiempo crear unos barcos ahí. Vamos a obligarlos a que giren, a ver si lo hacen así. Ah, bueno, ahora ya me entra en recto, ¿no? Madre mía, ¿en serio, tío? Los barcos estos, tío, de la leche. ¿Por qué no me das más oro, tío? No hay más oro en mi zona, tío. Me parece feísimo. Bueno, nos cargaremos a alguien, ¿eh? No me queda otra. Voy a juntar barcos aquí como si no hubiera un mañana. Y ya está. Wow. Me están convirtiendo en la esquina, ¿verdad? Sí, lo sabía, tío. Tío, en serio, llegan hasta allí. ¿Pero cuánto alcance tienen? Oh, aquí me van a crujir. ¿Ves? Yo sabía que iban a hacer esa vuelta. En casa me crujen, tío. Aquí ya me van a... Me han roto la base. Haz готово. Лесоруб.
Vale, va. ¡Mira! Venga, tío, es que los barcos llegan. Tienen un alcance los barcos, tío. Venga, ya. La madre que los pareó, tío. Me han acabado con todo, tío, al final. Pues nada, acabarán con esta base también. Dios, qué perros, tío. ¿Qué? Bueno, hasta que han acabado con toda la muralla no han parado, Esta es la cantera de piedra de Oblucina. Muy bien, oye. Sin ella, nuestros enemigos no podrán construir más torres. ¿Dónde? ¿Casaña? Pero tío, ¿qué no puedo construir casas? Sois muy pesados, tío. ¿Nunca os lo han dicho? Creo que esto es un fail, dice. Jolín, gracias, por tu confianza. Gracias. No. Tío, venga ya, loco. Con esos, nano. Приказание. Зиждитеница. Да. Зиждитеница. Аз готова. Зиждитеница. Зиждитеница. A ver, ¿dónde ha dicho que está? Y claro, uno vaya con un caballo, que valga la pena, macho, no hacemos nada. Las canteras tienen que estar aquí, me imagino, por esta zona, ¿no? Cágate el orito lo que viene. No, me han descubierto. Venga, chaval, vienen 500 millones y todos. Es que lo que me da rabia de este juego, que sabe dónde estás, tío, todo el rato. Chaval, ya voy a estar en barcos ya. O sea, María me ha entrado, Joder, estás al lado de tu casa, tío, móvete.
Va, no puede ser, tío. ¡Oh! No puede ser, tío. Trebuchet, en serio. Joder. No me he dado cuenta, si no, es que no podía estar en todo. Ahí ya se me ha despistado el juego ya. Lástima, pequeño. Lástima, pequeño. Vamos, el mar me lo voy a comer, ¿eh? Ya verás. Joder, chaval, nos ha salido fuerte el amigo. Perro castillo de mierda, tío. Me pone castillo ahí, tío. Estaba atacando en mi casa con gente. Pero, tío. Mira estos. Se me han mudado. Tío, para atacar. Venga, hombre, no me fastidies.
lasaña. Strafbut. No puedo creer que no puedo hacer ni. Приказание. Лесару. Да. Собирать. No podéis ser así, ¿eh? Comportaros, por favor. Vale, ok. Готово. Да. Vale. Выждительница. ¿Me hagáis esto ahora? Ya me han venido por allí, ¿eh? Ah, no, me van a crujir allí en aquel lado. Tío. Приказание собирательницы. ¡Ah! Es muy pesados. Mira, yo no viene nadie, miren lo que dice, estoy aquí a dar. Venga, hombre, tienen tanta visión. Venga, chaval, menuda puntería, tío. Menuda puntería, loco. Nada puntería, me ha reventado ahí.
Pero hombre, venga ya, pero ¿qué está ocurriendo? Dejarme en paz. Dios, dejarme en paz. Me he ido realmente a por el más fuerte, ¿eh? Podría haberme ido a por otro, macho. Y me he metido justo al más fuerte. Tiene muy poca visión, ¿o soy yo, tío? No hay ninguna mejora más, ¿no? Dios, qué silencio, tío. Me han reventado la vida, ¿eh? Hay sangre en todo mi... Si es que no tengo oro, tío. Me quedé sin oro hace ya 1000 años. Cuando debería haber atacado, me he quedado sin oro. Lo siento. Voy a ver qué hay por aquí. Estas bomba... ¿What? Vale, no sé lo que me han dado. Ha dicho bombardas o algo así. Joder, también me vas a convertir, tío. Nada, estoy en las últimas ya, tío. Mataremos al monje. Me voy por el verde, va. Si me consigo quitar el verde, ya me quito un ataque por un lado, tío. Dios. Dios. El gris, chaval. Nah, estoy ya muerto aquí. Por tierra no voy a vivir ya. Dios, tengo aquí a Drácula, Va a salir Drácula enseguida y no voy a poder meterlo en ningún lado. Pobre Drácula. Mi pobre Vlad Drácula. Tú, defiéndeme. Tío, ¿en serio? ¿Tanto corren? Solo somos una aldea pequeña. Si nos perdona, le daremos todo lo que tenemos. Mi pobre Drácula va a morir, loco. Me va a acabar la partida aquí, tío, por culpa de que me van a matar al Drácula. No tiene sentido esto, no quiere morir. Detuvimos el suministro de madera en Orzoma. Ahora nuestros marcos pueden tomar el río. Vamos, el verde ha muerto, chaval.
¡No! ¡No, tío, Drácula, no! Venga, tío, qué pesados sois. Uy, los verdecitos estos ahora, mareándome. ¿Qué pasa aquí? Me he cargado a dos, No por nada. No voy a morir, Hoy no. Hoy no, tío. Hoy no. Tú dentro, chaval. Tú ahí dentro, tío. Y vosotros a coger madera aquí arriba. Vamos. Espérate. Que me voy a construir un templito aquí. No, no. Hoy no, tío. Por poco, okay. Oh, qué mal. Ok, tranquilos, un momentito, ¿vale? ¡Soy el amarillo! ¡Qué pesado, loco! Ah, me ha matado a los aldeanos, no me lo puedo creer. ¿Serán mongueletes? Me cago en la mar, tío, me matan a los aldeanos. ¡Dios! El gris, que no me acordaba del gris. Tengo que cargarme al rojo este ya, tío. Al amarillo ya, ¿En serio? Thank you.
Oh. Me van a ir todos aquí, chaval. Jolín, los puertos, loco. También me los rompen así tan fácil. Estoy aguantando, tío, que no veas, macho. Increíble. Que una partidaza, tío. Espera. Suficiente, por favor, suficiente. Estoy seguro que por algún precio puedes encontrar en tu corazón el perdonarnos. No. Приказание. No. ¿Y esto? No debería perdonarlos. O sea, literalmente, tío. Qué fuerte, tú. ¿Y quién era la que no confiaba en mí? ¿Había alguien por ahí que no confiaba en mí? ¿Y otra vez aquí? Ostras, me he dejado tres barcos aquí, chaval. ¿Que me estáis hablando de milagro? Pero tú no has visto la partida que estoy haciendo. Si soy el amo. Tío, eres muy pesado, amigo, Me gustaría saber quién es la persona. Mira a este tío. Este tío pobre está cogiendo comida él solo. Dios. En realidad me da penita. Está cogiendo él solo ahí. Podemos montar un mercado aquí. Espera, ¿tengo gente parada? Buah, el gris. Viene sin nadie. Vale, vamos a esconder a este grupo aquí. Hay que ir a por el cañonero, el primero. Aunque en realidad habría que ver si me puedo cargar algo de la ciudad ya. Es que lo malo que me da rabia es esto. Las torres de cañón estas, tío.
¿Ves? Ya están ahí, tío. ¿Qué pesados sois? La madre que os parió. Caen como moscas, tío. Tengo más... Creo que no tengo, ¿verdad? No tengo, loco. Oye, ya vale, ¿no? Pero mira esto, tío. ¿Queréis dejarme en paz? ¿Qué pisaos, tío? No puedo. Hundido al final, tío. Y ha sido otro. Ha sido ese pesado. Venga, nano, que cansinos, loco. Y fallan más que una escopeta feria, tío, Fallan más que una escopeta feria. Madre. Tío, yo no había sacado barcos. Claro que sí. No, no me estoy salvando. O sea, me están dando pa'l pelo el gris. Este me está dando pa'l pelo todo el rato. Este es el de antes. Matarlo. Tío, yo había sacado barcos de los otros, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Tío, socorro, en serio. Venga, ya está. Venga, ya está, tranquilos. Otro, venga. Y no para de hundirme barcos, Es que da en el clavo todo el rato, macho. No, por culpa de las formaciones, Lo digo y no me cansaré de decirlo. Odio las formaciones. Odio las formaciones. Eso de tener que estar, que quieren, le das así. Y tienen que organizarse. Buah, me mata, tío. Otro barco hundido. Otro más. Nah, tío, paso, nano. Te lo juro que odio eso, tío. Odio ese tipo de juego. Bueno. ¿Cómo vais, chicos? Por aquí vais bien, En el fondo os veo perfecto. Tío, no has encontrado nada de oro en la... ¿Pero por qué tienes que hacer eso?
¿Quieres explorar? Vale. Buenas, a ver, Goliath, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy pegándome con la campañita esta de Drácula. ¡Yo! Vienen dos. Hala, adiós. ¡No! Con mucho estrés, sí, tío. Esta campaña es que es pesada, pero pesada, ¿eh? Pero bueno. Me matan todo el rato, nano. En cuanto dejo un momento ciego el mapa, tío, me matan. A ver el tonto este, si lo podéis matar de una vez ya. Mira, me da igual los barcos que me mates, tío. Ya está. ¿Vale? Vamos a sacar a esos barquitos ahí. Pobre Drácula, nano. De lo que se ha librado el pobre. Venga, hombre, por lo menos malheridos tienen que salir algunos, ¿eh? Algunos malheridos tienen que llegar. A ver. ¡Wow! Vale, vienen, ¿eh? Sí, yo he visto algunos que iban malheridos, ¿eh? Nada. Aguantad. No podéis contra mí. Oye, está interesante la partida, ¿no? Dentro de lo que cabe. De una, tío. Cágate, lorito. Te romperé, me da igual. Es que ves que asco de formaciones. Te juro que las odio, pero a muerte, ¿eh? Mira, nano. Es que se tienen que colocar, tío. Ah. Ahora sí. Ahora sí te la llevas bien. Adiós. Cansino.
Y tu templo el primero también va a morir. No sé si llego, pero voy a probar. ¡Oh, que sí que llego, ñordo! Y no me da. Vale. Voy a defenderme de los pocos caballos que puedan venir. Y el resto ya está. Tú, amigo. Estos eran los campamentos madereros que habían, ¿sabes? Tío, toda esta zona de aquí. Que no han dejado nada de oro, chaval. Приказание. Выждите, мица. Qué malo soy, Dios mío. ¿Pero por qué no dispara, tío? Es que no lo entiendo. ¿Quiere disparar? Madre mía, hasta que no llega la bola no dispara, ¿no? Está claro. Madre mía, chaval, lo que le ha costado. Ahora sí. Ya, lo que pasa es que antes he hecho esa jugada. Pero pff, ya solamente por cansancio ya estoy en plan dejado, tío. Ah, toma viento. ¡Holi! Estoy en tu ciudad. No. Pasa de largo, ¿eh? Alguno muere. Vale, va a tocar ET. Alguno va a tocar ET. ¿Podemos hacer algo ahí? Voy a intentar repararlo un poco, ¿eh? ¡No! Tenía un caballo aquí. Vale, aguantamos ahí. Sin problema. Vamos a hacer el puro ya boyardo porque probablemente aquí dentro no sé si llegaré mucho más. Llegaría ahí a los estos. Yo creo que no. No puede ser que ellos sí que llenen y yo no, tío. Me he quedado sin nada. Es que creo que ya no tengo más alcance. Creo que lo llegué a hacer todo, llegué a aprenderlo todo. Vaya mapa más rollero, tío. Nada de oro, tío. Te voy a meter una de boyardos que vas a flipar. Mira cómo lo mueve ya.
dos, me falta uno, ¿no? Ah, no. Que no le doy, tío. No, va a darle a ellos. Se ha llegado muy cerca, ¿eh? Molaría que los barcos pudieran ser como los... como las catapultas, ¿no? Que tuvieran el hecho de que tú puedas disparar donde tú quieras. Elegir un punto donde atacar. Pero no. Hace rato que dejaron de sacar los de cuerpo a cuerpo, ¿eh? Realmente no veo nada, ¿eh? No sé... ¿Este boyardo? Oh. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Me faltan barcos, ¿no? Ah, no, están todos ahí, chaval, míralos. Y están todos ahí en ese grupito. Solo se ven tres. Y están todos ahí metidos, mira, 14 barcos. Tío, mi pobre Drácula, cada vez que lo pienso, qué mal lo ha pasado, ¿eh? Ha habido un momento ahí de pánico que me veía la partida perdida. Ya me vienen a atacar, ¿eh? Que tiene que haber un castillo por aquí, probablemente. Llevo solo un montón. Como son muy pesados, vienen aquí. No pensaba que me iban a ver, ¿eh? Vamos a ver qué tienen por ahí. Llevas con mi barco aquí. Uy, con mi barco, con mi caballo. Yo lo que no sé es para qué me han dado esto. Y encima me han puesto aquí a construir un muelle. Cuando yo no he pedido ese muelle para nada. No sé si es que a lo mejor lo que querían era que entrara por aquí a estos o algo. Por detrás. No quiero esos barcos. Para nada. ¡Oh, oh! Vale, este es de flechas. No llegas, tío. Joder, fue. Lo que te digo, tío, que yo mi... Yo, esto tiene aquí un montón, ¿eh? Bueno. 20
para acá otra vez. Tío, no puede ser que no haya más oro en todo el mapa, ¿eh? ¿Quién tiene la reliquia, macho? ¿Alguien tiene que tener reliquias? Se va a hacer eterno, pero por lo que se va a hacer. Haremos boyardos y haremos... Aprendí la química, tío. No me han dado... No tengo cañones, tío. O voy con Trebus. Ah, qué tonto tenía. Voy con Trebus, tío. Qué tonto estoy. Es que no han dejado nada de oro en el mapa. Hostia, necesito 5 de... Eso es nuevo, ¿no? Para hacer un output de estos se necesita... Cinco de piedra, ponía. Hombre, está bien, ¿no? Pero yo qué sé. Aquí es posible que haya algo de piedra. Ahí hay piedra. Tío, es que no es normal, macho, que en todo el mapa no me dejéis nada de oro. Por lo menos madera voy a tener. Askatov. Pues sí. Askatov. Ahí vienen más. Uy, ese muere. ¡Oh! Vale, ahí ya les estoy forzando un poco, ¿eh? Voy a hacer unos barcos más y no pasa nadie ya, vamos. Mañana, como ves, una partida del 7-3. En principio, bien, Fire. Mañana es lunes. Sí, creo que sí. Venga, vale. Venga, va. Me ha llegado uno. Le ha dado para llegar a uno. Me ha querido romper el templo. Por lo que veo. Venga, dos trebuchetes. Que lo reviento, tío, y me lo paso el juego este ya, hombre. Que voy a full. Eso me pasa por dejarlos crecer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oro! Uy, estoy cerca de la base de ellos, ¿eh? Va,
Vale, pero puedo hacerme... Si pillo la piedra me hago un castillo aquí, pillo ese oro y ya está, porque no tienen... No tienen nada, nada que no sea... Armas de asedio, así que... Pero bueno, voy a ir a asediarlos ya. Me vengo ya para acá, tío. Y los aldeanos deberían pasar bien por la zona. ¡Ay! ¡Ah! Se choca contra el este. Mira. ¿Has visto? Le... Pegan el cañonazo contra la muralla, tío. Sí, qué gracioso. Toma. Bueno, al final la romperé, ¿no? Mira qué se ha pasado. Mira eso también. O esa no. Oye, es gracioso, ¿eh? Este ahí en la colina revisando que todo esté correcto. Muy bien. Ahora va a venir un ataque. A lo mejor debería ir con cuidado. El monje no sé dónde está. Vale. Vamos a verlo ahí. Mira, mira, ¿ves cómo vienen más? Ese muere ya nada más salir. Ahí, los que pasen ya no pasan de aquí. Se acabó el rollito ya. Vuestro, macho. De pesados. Y ya está. Esa música me ha molado. Hola. Estoy en tu ciudad. Es raro que no saque ni arqueros ni nada. Solo está sacando camellos y... Camellos y bueno, y usar, ¿no? Parece que son. O boyardos también, ¿no? No son usar. No empecéis. Venga, ahora va a venir la de Dios, chaval. Vale, lo poco que tuvieran preparado, pues lo sacan. Estáos quietos. Voy a ir a las caballerías, tío. Tío, ¿me va a hacer la envolvente el carapapa este? Ay, por Dios. Y es que flipo.
no. No empecéis. Ay, esto es lo que me da rabia, tío, de este juego. Tranquilos, chicos. Sí, la verdad que sí. Aquí estoy con la campaña de la culita. Que en este escenario, tío, me las he visto negrísimas. Negrísimas, negrísimas. Por un momento he visto muerto a mi querido... Venga, va. ¿Viste que están mal puestos los audios? No, no me he dado cuenta de eso. ¿Dónde? ¿De qué manera? No me he fijado de eso, ¿eh? Os voy a meter un castillo en la boca. Porque yo lo valgo. Se han enfadado. Okay. Venga, tiene que haber un castillo por ahí seguro. Cuando encuentras el asedio, habla una mujer en vez del soldado. Que dice, se murió Drácula, pero al final no. Hola. ¿Cuando encuentro el asedio? ¿Tú sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí? Madre mía, tío. Me las he visto negrísimas. Ah, al principio de la misión. No me he dado cuenta, la verdad, ¿eh? Opción que ayudar a los turcos. Amenazaron con matar a nuestras familias. Dios, manda un logro. Victoria eslava. ¿Has visto, Ángeles? Poca fe. Ay, mujer de poca fe, mira. Ahí había oro. Ahí está bien el oro. Hala. Madera tengo para aburrir. Pero oro, chaval, en este mapa no me han dejado apenas oro. Fail del fail, dice. ¡Ah! Si me lo he pasado. Si soy, vamos, una máquina. Una máquina de matar. Oye, en serio, ¿quién tenía los...? Pero nadie, no había más reliquias en el mapa ni siquiera. ¿Cómo iba a coger yo...? Es que ni siquiera podía coger oro por reliquia. Vaya full. En serio. Mira, que había algo de piedra.
Pero es que no han dado ni reliquias. Mira, aquí había algo de oro también. Ay. Bueno, ha estado bien. Ha estado guay, tío. Me lo he tenido que currar más. Pero no tenéis fe en mí, ¿eh? Ya lo habéis visto que no tenéis ninguna fe, tío. Este hombre sabio, quien quiera que fuera, no podía ser un plebeyo. Me pregunté en voz alta si tal vez peleó en las guerras de las que hablaba. Respondió con una sonrisa y asintió. Me sorprendí, pues era raro encontrar a un soldado sobreviviente. Por mis pelos me he salvado. Años de confusión y de guerra sangrienta. Saqueamos Georgiou, Darstor, Novoselo, Trido Poiron y otros pueblos. Recordó con las cicatrices visibles en sus brazos. Nuestros ataques eran más rápidos que un rayo. Sí, hoy tenemos paz. Pero yo no la siento en mi interior. No pasa un solo día sin que piense en ello. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues ya está. Nos queda el de Asciende de la Luna. Y tal, bueno, ya. Esto ya para, lo dejamos para otro día. Yo creo que lo de hoy ha sido bastante ya. Bastante, bastante bueno. Ha sido largo e intenso, pero bueno. Ha merecido la pena, ¿eh? Shh, calla. Ha merecido la pena, ha merecido la pena. La verdad que cuando te lo curras más, mola más. También es verdad. O sea, lo aprecias más la partida, ¿no? A ver, en realidad estaba tranquilo, pero no estaba tranquilo. No sé, ha habido un momentito en el que pensaba que no iba a poder. Sobre todo cuando he tenido que correr con mi querido amigo. Por ahí, pero bueno. Bueno, voy a hacer un pequeño raid, ¿vale? Para la gente que está por aquí, por si alguno quiere quedarse y seguir viendo algo de Age of Empires. Estoy mirando los que hay ahora mismo. Pero no veo. A ver, alguno así como. A ver, este. Tú vas a. Saber, ¿tú vas a hacer directo o algo o no? Si vas a hacer directo, te hago raid. Dímelo. Sí, mañana harás vídeo mañana y el martes. El martes no creo, ¿eh? A lo mejor por la tarde, a mediodía o algo así. Pero no creo que haga directo por la tarde. No, porque yo ya saldré, entonces. Ah, ¿no vas a hacer? Vale, pues entonces vamos a hacer a este hombre. Pero eso no me lo has dicho. Ya veo que no lo he dicho. Sí. ¿Pero solamente cuatro TCs? A ver. ¿Cuánta gente tiene este hombre? Vale, está bien. A ver si tiene activado lo del raid. Bueno, chicos, os dejo con 12 tirador, se llama. Gracias por haber estado en el directo, ¿eh? Gracias por seguirme. Gracias a la gente que me ha seguido también. Mañana más y mejor, sobre todo. El martes no harás ninguno, sí, el martes haré uno. Ya te sigo. Gracias, Saber Goliath. Muchas gracias, en serio. Nos vemos, chicos. Venga, chao. Muchas gracias por el...